como siempre, terminamos muy contentos, muy emocionados, muy, digamos, con muchísimas ganas de continuar, como siempre, y viendo que cada vez este método se va incorporando más en el quehacer de todos los habitantes de San Carlos de Bariloche. Recordamos que esto lo hacemos a través de CTA, de San Carlos de Bariloche, y CTA a nivel provincial también, y que lo hacemos a través del método de alfabetización cubano que se llama Yo Sí Puedo, y que solamente en 100 días resolvemos el problema de la lectoescritura con todos nuestros estudiantes. Por ahí te pongo en un compromiso, pero más o menos, ¿cuántos años llevan con este programa y cuántas personas han participado en todo este tiempo, más o menos? Arrancamos en el año 2004, uh-huh. Y en CTA arrancamos desde el año 2010. Uh-huh. Llevamos ya 12 campañas de alfabetización en total, pero el total general son 15 años. Y estimamos más o menos unos 150 participantes en esta etapa de estos 15 años, que es muy poco a la cantidad que necesitan aprender a leer y escribir. Por eso también lo que convocamos a los gobiernos que tengan interés en resolver esto en el corto plazo, porque se puede y de hecho se logra, ¿no? Bueno, resumimos muy brevemente cómo es el programa para la gente que está viendo y que por ahí no se anima, porque me imagino que después vamos a charlar con algunos que también tiene que ver con eso, ¿no? Por la edad, por los tiempos, no me animo, tal vez no sea el momento. ¿De qué consta? ¿Cómo es el método? El saber popular dice que el saber no ocupa lugar y el saber se puede incorporar en cualquier momento de la vida. Lo importante es que nosotros tenemos que ascender permanentemente en nuestra escala social, y el saber leer y escribir ayuda muchísimo a esto. Por eso lo importante es entender que es un sistema alfanumérico muy veloz, muy rápido, en donde se dibujan las letras, se combinan las letras, se lee y se termina escribiendo una carta, que es la evaluación final que se hace y que se presenta esto a la UNESCO como para testimoniar más de 10 millones de alfabetizados en el mundo. Es muy importante también el acompañamiento, ¿no?, de quienes están del otro lado, ¿no?, los formadores. Sí, hay un grupo humano muy grande, y que todo se resuelve siempre desde lo afectivo. Esto nosotros lo hacemos por afecto, porque consideramos que nuestro compatriota, que por alguna razón no pudo aprender a leer y escribir, necesita que le demos una mano, porque él también nos dio una mano a nosotros cuando nosotros éramos estudiantes de la escuela pública, de la universidad pública, con sus impuestos nos pagaban los estudios a nosotros. Entonces esa es la intención, es ese ida y vuelta de decir: vos me ayudaste, yo te ayudo ahora.